Muchísimas gracias, Álvaro. Entonces, con la información del momento desde la comuna de Cartagena, revisamos lo que también habíamos adelantado antes de irnos a la pausa comercial, porque música, magia, alegría y nueva reina fue parte de lo que dejó el Carnaval de Verano en su tercera jornada, la que contó además con la presencia de miles de sanantoninos y turistas que disfrutaron del colorido espectáculo. La tercera jornada del Carnaval de Verano tuvo de todo. Partió a las 16 horas con la presentación de la banda local Chocolate Sexual, quienes hicieron disfrutar con su música a los jóvenes, los que corearon sus canciones y aplaudieron su espectáculo. Una hora más tarde comenzó el primer paso por Avenida Barros Luco de las Murgas y Comparsas, donde cada sector dejó en evidencia que se la está jugando con todo. Los coloridos trajes muy bien elaborados y las coreografías coordinadas eran prueba de las muchas horas de ensayo dedicadas para que los exigentes jurados y el público los eligiera como los preferidos. Un poco antes de las 22 horas, las reinas de los 11 sectores en competencia modelaron en traje de baño y vestido de fiesta para luego dar paso al espectáculo popular del Grupo Nacional La Noche, liderado por Alex Cítico. Bueno, estamos muy felices por la invitación. Muchas gracias a toda la gente de San Antonio por invitarnos. Estamos nosotros en una gira en este 2016 con el Grupo La Noche. Los presentes armaron una verdadera fiesta en el frontis del municipio, donde se ubicaba el escenario. Cantaron cada tema por más de una hora para finalizar la entretenida jornada con la coronación de la reina. Marcela Araos, representante de Placilla, se quedó con la corona como reina del evento, además de Mi Simpatía. Uno ve el trabajo que hace cada candidata y se da cuenta que es mucho trabajo, pero la pasión es mi murga. De verdad estoy muy emocionada, no tengo ni palabra, no creo, todavía no reacciono, no. Gracias por el apoyo de verdad de mi familia especial, que me tuvo mucha paciencia. Y a mis candidatas, a todas mis candidatas, a las 10 candidatas, pues le dije mi simpatía. En segundo lugar quedó la reina de Cerro Arena, Trini Messina, mientras que como segunda virreina se impuso Camila Cepeda de Tejas Verdes. El próximo domingo 14 de febrero se espera una jornada inolvidable, donde las murgas y comparsas y carros alegóricos busquen sorprender con todo a San Antonio. El cierre musical estará a cargo del grupo Amar Azul.